Pues mi hija la querían obligar a meterse a esto de las pandillas. Todo lo de la pandilla, si era la 13, MS-13, tenían que meterse y violarla, 13 miembros de la pandilla. Si era de la 18, eran 18. Y nada, tuve que mandarla, la mandé ella sola aquí a España. Cuando mi hija, la del medio, también cumplió 11 años, hubo un chico de una pandilla que me la molestaba también, que quería que fuera la novia. Cuando son novias o han pertenecido a la pandilla, les cortan los pechos y les tiran una piedra en la cabeza y eso es lo que define que ha sido algo de las pandillas. Pues mi hija se ha negado y llegaron a dispararnos por la noche, diciendo que si no era del chico este, que no, que toda la familia no iba a sobrevivir y que si no era de él, no era de nadie. Y han llegado a la casa y han matado a mi primo. Le han dado 7 disparos delante de mi abuela. Como un perro quedó en la calle muerto. Si hubiéramos decidido quedarnos ahí, no, a lo mejor no hubiera sido mi primo, sino toda mi familia, toda la familia. A lo mejor no hemos vivido como familia lo que teníamos que haber vivido. Pero está viva. Aunque a lo mejor me culpe porque ella dice que cuando me necesitaba no estaba con ella. Pero la tengo. A lo mejor ella no la hubiera tenido. Milagros y su familia han pedido asilo en España. A la mayoría de las víctimas de Maras se les niega el refugio. Es hora de cambiar esta realidad. Firma en maraslaserie.com.